En las diversas expresiones culturales del país, la tecnología está presente. Hoy tenemos museos interactivos, libros electrónicos, artistas digitales, en fin. Hoy en Vive Digital veremos cómo las bibliotecas públicas se apropian de las nuevas tecnologías, algunos ejemplos de emprendimiento haciendo libros digitales y cómo un anticuario vende a través de Internet. Igualmente les contaremos cómo la música aprovecha las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Cartagena, un grupo de jóvenes desplazados graban y muestran su talento gracias al proyecto Lazo. Con estas historias comienza este capítulo hoy desde Marsella, Risaralda. Mientras empezamos, los invito a conectarse a través de Twitter usando el hashtag #ViveDigitalTV. Bienvenidos. Vive. La lectura despierta la imaginación, sirve para conocer nuevas culturas, en fin, que hay miles de buenas razones para leer. Sin embargo, los colombianos mayores de 12 años, según el DANE, leen tan solo 1,9 libros al año en promedio. Para cambiar esta realidad, las nuevas tecnologías se convierten en una nueva herramienta de las bibliotecas públicas de Colombia para promover la lectura, el conocimiento y la innovación. Veamos cómo lo harán a través de un proyecto piloto llamado Bibliotecas Vivas. Colombia cuenta con más de 1.300 bibliotecas públicas. Espacios organizados con miles de libros en papel donde el arte, las letras y la cultura inspiran a aprender algo nuevo cada día. Ahora la inspiración llega con tecnología a través de un proyecto piloto llamado Bibliotecas Vivas. Las bibliotecas entonces ya amplían su rol, siempre han sido unos espacios muy importantes para el acceso al conocimiento a través de los libros, y ahora sabemos que con las nuevas tecnologías el acceso al conocimiento está en lo digital. Con este proyecto del Ministerio de Cultura, apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates, se propone afianzar la lectura usando libros digitales, acceso a Internet, tableros interactivos y otras tecnologías que podrán usar los usuarios de 26 bibliotecas. Las tabletas van a ir con libros digitales allí cargados, de manera que en la biblioteca se pueda promover la lectura ya no en libros físicos que eventualmente se tengan, sino en libros digitales que empezamos a poder ofrecerles a las comunidades. Se prevé que en 4 años todas las bibliotecas públicas del país cuenten con estas tecnologías, con el ánimo de convertir a Colombia en un país de lectores. Pues una de las bibliotecas que hace parte de este piloto es la Biblioteca Pública León de Greiff de Marsella, Risaralda, y es precisamente donde nos encontramos. Y aprovechando esta visita, quisimos conocer la experiencia de usar la tecnología en un espacio cultural, y para ello estamos con Adriana Grisales. Ella es la directora de este hermosísimo espacio. Adriana, bienvenida a Vive Digital. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandra. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, y quiero hacerte algunas preguntas. Primero, me interesa saber, desde que empezaron a usar la tecnología en esta biblioteca, ¿tú sientes que ha cambiado en algo la forma de acercarse de los usuarios a la biblioteca? ¿Hay más interés por la lectura? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, se ha notado muchísimo la afluencia de público a la biblioteca. Sí ha cambiado eso. Hemos notado la cantidad de niños, de jóvenes, de adultos que se están acercando porque quieren conocer cómo se utilizan las tablets, cómo se utilizan los computadores. O sea que para comenzar está muy bien, porque estamos recibiendo muchos más muchachos de los que venía antes y llamados precisamente por esas nuevas tecnologías. Sí, esa novedad ha generado esa afluencia de estudiantes, de niños, de jóvenes. Estamos muy contentos porque se ha incrementado muchísimo. Bueno, Adriana, ¿qué otras actividades están haciendo, no solamente en esta biblioteca, en la León de Greiff, sino en otras bibliotecas, de pronto del departamento de Risaralda, como parte de este proyecto? Hemos implementado una cantidad de actividades con las nuevas tecnologías. Veníamos haciendo muchas actividades, pero lo que estamos haciendo ahora es aplicarle las nuevas tecnologías a esas actividades.
Entonces, la promoción de lectura, digamos las actividades de capacitación a los adultos mayores, estamos atendiendo poblaciones que veíamos que anteriormente no se atendían, como los adultos mayores que están aprendiendo a utilizar los computadores porque quieren comunicarse con sus familiares que están lejos, poderle mandar y recibir las fotografías de sus nietos. Entonces, sobre todo eso, y los niños también acercándose a esas nuevas tecnologías, que para ellos se facilita muchísimo, pero de pronto el recurso no lo tienen cerca en sus casas. Bueno, y por último, tú que llevas más de 15 años trabajando con la cultura, cuéntame cómo podemos hacer que esa cultura se acerque, la cultura colombiana, a través de la tecnología a todos los ciudadanos, cómo promoverla. Como pueden ver, este es un espacio que vive cultura. Aquí la banda sinfónica, la orquesta, las bandas, la banda, las danzas, son muchas actividades las que se realizan aparte de la biblioteca pública. Pero lo que se podría mostrar desde las nuevas tecnologías no es lo que hay encerrado en esta casa. Yo lo que quiero resaltar, exaltar, es toda la cultura que hay por fuera del área urbana. Sobre todo esos poetas, esos cantantes, cuántos pintores podría haber en estas montañas de nuestro Risaralda, en estas montañas de nuestro Marsella. Y entonces estamos llegando con esas nuevas tecnologías a las veredas de mi municipio. Pues Adriana, nada, muchísima suerte con este proyecto y mil gracias por contarnos de primera mano lo que está sucediendo en este espacio tan bonito y tan lleno de cultura. Muchas gracias a ustedes, qué rico que hayan estado aquí en Marsella conociendo de cerca lo que se hace acá. Mil gracias. Y ustedes recuerden que en Twitter pueden seguir los avances de este proyecto en @biblio_vivas. Por ahora vamos a seguir recorriendo este edificio de casi 100 años de historia donde funciona la Casa de la Cultura de Marsella. Pero antes los invito a ver cómo desde el Laboratorio Nacional de Emprendimiento C3+D, un grupo de emprendedores hacen libros electrónicos. El Ministerio de Cultura creó C3+D, Laboratorio de Creación, Cultura y Contenidos Digitales, para emprendedores de este sector. C3+D es el Laboratorio Nacional de Emprendimiento. Buscamos personas que quieran emprender en temas de creación de contenidos culturales, en la creación de empresas que se dediquen a la creación de contenidos digitales y culturales. En C3+D, los emprendedores de las industrias creativas en el campo del arte y la cultura pueden potencializar sus proyectos fortaleciendo sus capacidades administrativas y gerenciales. Durante el año están, digamos, acompañadas en un proceso de aprendizaje, en un proceso de enseñanza en temas de emprendimiento, emprendimiento cultural y emprendimiento digital. El año anterior la empresa cultural E-Libros participó en esta convocatoria y hoy en día son una editorial digital de éxito. Descubrimos que había una cantidad de herramientas y una cantidad de oportunidades que si usted no participa en un laboratorio como estos, pues no tiene chance de conocerlas, de darse cuenta de que hay gente interesada en invertir, de que hay formas de financiación. C3+D se ha convertido en una ventana de oportunidades para los emprendedores culturales y su producto se materializa en desarrollos empresariales. Eventos como el Laboratorio de Emprendimiento sí ofrecen herramientas y conocimiento alrededor de cosas que le permiten a usted cambiar un poco el modelo que tenía inicialmente. Un espacio de experiencias y conocimientos para los emprendedores de contenidos digitales del país. C3+D. Recuerden que leer siempre es un placer que vale la pena disfrutar, no importa si es en papel o digital. Veamos a propósito de los libros electrónicos a uno de los ganadores en el 2012 del concurso Crea Digital con su libro Amazonía, un refugio de biodiversidad. Me refiero a Fernando Riaño, documentalista audiovisual y ahora autor del primer volumen de la colección Ecorregiones. Este es el ebook interactivo Amazonía, refugio de biodiversidad, premio de la convocatoria Crea Digital 2012 de Mintic y Micultura. Yo soy Fernando Riaño, productor de contenidos digitales. Yo empecé en los medios cuando la televisión se filmaba en cine y era en blanco y negro. El cambio ha sido total. A mí me ha tocado adaptarme a muchos cambios y me gusta el cambio. Me gusta ser parte del cambio. Creo que lo mejor de esta época es esa posibilidad de innovar, esa capacidad de cambiar. Ya la imaginación no tiene límite,
El digital nos permite animar, recrear cosas que están en la fantasía total. Hoy en día hago libros, pero libros digitales interactivos. Creo que es el paso siguiente para un productor audiovisual, porque realmente complementa esa posibilidad de comunicación que estaba un poco limitada en los formatos de televisión y cine. Yo soy un productor digital. Hoy en día pienso en digital. La creación la hago para lo digital. Encuentro tantas posibilidades en lo digital que el universo se me volvió digital, porque definitivamente este fue el gran cambio de esta época, es lo que me ha permitido abrir mi imaginación como creador, y cada día la dimensión es mayor y eso me hace realmente un creador con más posibilidades por ser un creador digital. Otra de las expresiones artísticas que aprovecha las TIC la encontramos en San Basilio de Palenque. Allí la comunidad realiza un archivo histórico con producciones audiovisuales para revivir su cultura. Yo, estamos en Palenque, el pueblo que más llama gente por su ambiente. Tú sabes que nosotros somos rey de presidente aquí. Mi nombre es Rodolfo Palomino Casiani, soy de San Basilio de Palenque. Y hago parte del colectivo de comunicación Narrado desde la Memoria, Cuchasuto. Su nombre es... Algunos nos conocimos en la escuela, en la institución educativa. Realizábamos cada quien trabajo independiente de fotografía, otros de amplificación de sonido. Nos enteramos de la convocatoria de formación en el uso y manejo de las herramientas y uso de la TIC. Y yo me inscribí y el diplomado duró 8 meses. Hoy te quiero ver. Iniciamos como haciendo algunos trabajos independientes y fuimos creando a partir de ya de los conocimientos previos y de los ya obtenidos, producciones y organizando nuestro trabajo como tal. A diario que nos levantamos vemos que hay muchísimas cosas, muchísima cultura, muchísimos elementos por investigar. Cuando nuestro trabajo están en la pantalla de televisión, de señal y otros, para nosotros lo miramos como un logro o un resultado cumplido. Entonces nos motiva a seguir trabajando, nos motiva a seguir realizando. Me motiva cuando un niño me dice: hey, Rodolfo, te vi por la televisión, te vi por tal parte, vi que estaban haciendo con el colectivo este trabajo. Uno se convierte en un espejo de él. ¿De dónde eres? De Palenque. ¿De qué barrio? De barrio abajo. ¿Y tú? De barrio arriba. Aquí está Palenque, un pueblo muestra y ejemplo de la cultura a través de las herramientas de la TIC. Invito a las demás comunidades que participen de este proyecto. Buscando por todo el país las tecnologías aplicadas a la cultura, encontramos en Barranquilla el Museo Interactivo del Carnaval, donde se puede aprender sobre su música de una forma lúdica, así como disfrazarse virtualmente. Quien lo vive, quien lo goza. Ese es el eslogan del Carnaval de Barranquilla, pero era un eslogan que vivíamos entre carnaval y carnaval. Por eso estamos hoy aquí, en esta sala interactiva, que es la primera fase del Gran Museo del Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla aprovecha la tecnología, y muchísimo, con esta sala interactiva. Aquí tenemos pantallas donde nos podemos disfrazar, tenemos la gran mesa de la música, donde solamente tocando uno de los instrumentos tenemos los principales ritmos del Carnaval de Barranquilla, como la puya, el chandé, el mapalé, además de las pantallas que nos muestran la historia, y de un gran video en el cual vemos todo el desarrollo del Carnaval de Barranquilla desde sus inicios hasta que enterramos a Joselito Carnaval. El nuevo centro de documentación e información del Carnaval de Barranquilla, en el cual hemos hecho uso de la tecnología para digitalizar toda la información que se tiene del Carnaval de Barranquilla, casi que iniciando desde el año 1846. Oigan, oigan el tambor. Yo aquí lo estoy tocando solamente con un toque de mi mano, la flauta de millo. Tambor dulce. El otro tambor, flauta de millo. Esta es la tecnología que hay aquí en la sala interactiva del Carnaval de Barranquilla. Y a través de nuestra página web www.carnavaldebarranquilla.org, en estos momentos puede llegar a todo el mundo
con la tecnología, viendo toda la fiesta, toda esa herencia, esa triennia que tiene el Carnaval de Barranquilla, pero viéndola a través de la web. Veamos algunas noticias de la industria TIC de la última semana. En Medellín, un grupo de emprendedores de aplicaciones de la región, los cuales son apoyados por la iniciativa AppsCo, presentaron innovadores proyectos como la red Salvavidas, Punto de Enlace, Cocodrilo Dog Games, Las Partes y Mirolo. Apps.co fue un primer episodio, pero la novela tiene que seguir. Tenemos que seguir sumando esfuerzos de distintos tipos de entidades, no solamente para que pasen en Medellín y Bogotá, sino para que esto se replique por el resto del país. Se ve que la innovación está en Medellín y se muestra por qué Medellín es la capital de la innovación en el mundo. Vamos ahora al Cerro de la Popa, en Cartagena de Indias, donde jóvenes desplazados y víctimas de la violencia, del alcohol y de las drogas transforman su vida haciendo música por sus propios medios. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, ellos promueven su trabajo por Internet. Soy gaitero, toqué con Petrona Martínez y siempre he estado muy ligado a la música. El grupo Zona Norte es un grupo como muchos otros grupos en Cartagena que nacen de los barrios populares. Aquí nos expresamos cada cual, aquí decimos las palabras como nos salen desde el corazón y bueno, eso, de eso más que todo es lo que trata la música que nosotros hacemos. Es otro tiempo, otra instancia decisiva, en donde el pensamiento es el camino que guía. En cuanto a mi punto de vista, en cuanto a la tecnología, yo era muy apático y sé que mucha gente es apático, pero después que lo sepamos utilizar, porque son herramientas más que todo, ¿ya? Y sí sirven de mucho, primero para uno relacionarse, segundo para conseguir contactos con la gente, publicar lo que hacemos. La plataforma picosony.com.co, la idea es llevar a los videos, la música que tienen las agrupaciones, las reseñas, la información de los grupos de música independiente hacia contactarlos con el resto del mundo. Hablándote de la cultura, gracias al Ministerio, mira, las esencias puras. La hermandad que se genera a través de la cultura y la posibilidad que da las nuevas tecnologías en apoyar y difundir la música posibilita que salgan adelante. Únete a todas las TICs, únete en la red, únete de manera consciente. Muchos jóvenes han optado por la música en vez de seguir a las pandillas. Es la diferencia entre seguir viviendo y poder morir de un balazo en un barrio de estos populares. Volvemos al norte del país, al municipio de Galapa Atlántico, donde vive un artesano que, además de darle vida a los íconos del Carnaval de Barranquilla, utiliza las TIC para promover su microempresa. Las manos creativas de Manuel Pertús, que le dan forma y figura a lo más representativo del Carnaval de Barranquilla, hoy, a través del punto Vive Digital de Galapa, promocionan, comercializan y enseñan esta ancestral tradición a futuras generaciones. Comencé a trabajar con mi papá, aprendimos los dos, y yo manejaba la parte de la pintura, él me enseñaba la parte de la talla, entonces hice una combinación entre los tres, geométrico, abstracto, realista, y creé mi propio estilo. Comencé a trabajar con jóvenes en el municipio de Galapa y muchos de ellos comenzaron a trabajar junto conmigo, que hoy ya son empresas. Pudimos crear un conocimiento nuevo y es el enlace hacia las comunicaciones. Cómo la comunicación nos enlaza también a nivel mundial. Samir, quiero que me conozcan. ¿Quién soy yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué producimos? Por supuesto. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por su industria artesanal? ¿Por Galapa o por el Carnaval de Barranquilla? Bueno, sí, el punto Vive Digital en nuestro municipio de Galapa ha sido una herramienta exitosa y bastante productiva. Ya hemos hecho una promoción de que visiten nuestra tienda artesanal, lo que en ella se desarrolla. Entonces, hay algo interesante que pueden ver en el blog. Hoy en día, gracias al avance tecnológico y a una iniciativa del Ministerio TIC, las personas con discapacidad visual también pueden disfrutar del cine.
Por primera vez, muchos discapacitados sensoriales asistían a una función de una película de cine en un teatro. Disfrute de este ciclo de películas. Y las expectativas eran muy grandes, ya que nunca antes lo habían hecho. Es la primera vez, con emoción, con expectativas y pues confiando en que nos vaya muy bien. Es una tecnología que permite que las personas ciegas disfruten de la película como cualquier otra persona y puedan ir a la película sin necesidad de un acompañante. Para nosotros la pantalla chica fue muchas cosas. Demasiadas, dirían algunos. Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga son las primeras ciudades en iniciar con este gran proyecto, que espera ser llevado por todo el país. Excelente, porque ese es el gran problema de uno, Edith, que no hay oportunidades de ir a, por ejemplo, una película y eso, simplemente escucharla porque verla no la ve uno. Eso somos nosotros, la familia Castro Cuevas. Una persona viene y ve la película como cualquier función de cine. Para una persona ciega se le entrega un receptor con unos audífonos y en ese lo que él va a escuchar es la descripción de las imágenes que van saliendo en las durante la película. Pienso que esto debería ser constante en todas las salas de cine, no necesariamente que sea separado para las personas con discapacidad, sino que sea integrado. Y para terminar este capítulo, viajemos al pasado. Lo digo porque vamos a entrar al Desván, un anticuario bogotano que compra y vende sus antigüedades de más de 60 años a través de una plataforma web. Somos Desván Antigüedades, somos una tienda especializada en piezas de los años 50, 60, 70, segunda mitad del siglo XX. Contamos con mobiliario, arte decorativo. Muebles como este, de más de 60 años de existencia, ahora usted los podrá encontrar en una página web. Las herramientas de tecnología son muy importantes en esta era donde no hay tiempo para estar visitando tiendas, sino es más práctico llevarle a la gente a su dispositivo móvil, fotografías, imágenes de lo que están buscando. Avalúos, compras, alquiler, restauraciones y decoraciones. Usted podrá visitarlos haciendo un solo clic. Por medio de la tecnología, traemos la cultura del pasado a este presente. Una vez más, nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al ser parte de Vive Digital. Siga conectado a nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. ¡Chao! Nos vemos en la red.